good. I still can't really believe that it's the 11th of December, but I guess yesterday was the 10th, so that makes sense. In Genesis, we get the promise of the one who will crush the head of the serpent, the devil, and of course, that is the Blessed Virgin Mary. And what makes her victor over Satan is her humility, because the devil is consumed with pride and therefore his disobedience of he will not serve. And so the rosary is for us a sword, and it is the sword that Mary has given to her devotees to conquer the devil. It's prayed in humility in the response to the request of Our Lady to pray it. It invokes her who crushes the head of Satan. It's not possible to really pray and to sin at the same time. The Hail Mary carries with it the power of the name of Jesus and of Mary. The Holy Rosary helps subdue our earthly passions, and the Holy Rosary gives strength to withstand the attacks of the world. Ahora, en el tercer capítulo de Génesis, escuchamos la promesa de Dios de la que va a conquistar al diablo, el aplastar su cabeza. Y esa es la Virgen María. Si en sus Biblias probablemente dice él, pero en hebreo es en el tiempo en que Génesis fue escrito, la palabra significa él o ella. Pues tradicionalmente entendemos que es ella, la Virgen María. ¿Y por qué? ¿Qué es la causa de la victoria de este Virgen sobre Satanás? Y es en su humildad, porque su humildad conquista la soberbia y pues la desobediencia del diablo. El yo no voy a servir. Ese Santo Rosario es pues es la espada de la Virgen y nos da cómo conquistar al diablo también. ¿Por qué? Porque rezamos el rosario en humilde obediencia a la Virgen, porque invoca a ella que aplasta la cabeza del diablo, porque no es posible realmente rezar y en el mismo tiempo pecar, porque el Dios te salve contiene el poder del Santísimo Nombre de Jesús y el poder del nombre de María, el santo nombre de María. Este rosario nos ayuda en conquistar nuestras pasiones terrenales, y el Santo Rosario nos da fuerza para sobreobstacular los ataques del mundo.